Now we're joined by Heineken Man of the Match, Jan Mota. If you have a question, please raise your hand. We'll get started with Michelle Kaufman, then Franco Panizo, then Jose. Go ahead, Michelle. Congratulations on the win and on the goal, your first MLS goal. Can you explain to us in detail what you saw? You like to take a lot of long shots. I've noticed this whole season, you like to a few times a game, take a long shot. What did you see today on that shot exactly? And if you could just describe the goal for us. Felicitaciones por la victoria, por tu primer gol en MLS. Háblanos de ese gol que marcaste. Eres un jugador que le gusta rematar mucho y bueno, obviamente entró. ¿Me puedes hablar un poco de describir ese gol que marcaste hoy? Primeramente, gracias. Sí, buen gol. Muy feliz por marcar mi primer gol en MLS. Sabíamos la importancia de este juego. Para mí, mucho, mucho feliz de poder ayudar a mi equipo a ganar. Entonces, para mí fue mucho feliz por este gol y muy importante. First of all, thank you. Yes, it was a very good goal. I'm very happy to score my first MLS goal. We knew the importance of this match, and I'm very happy to be able to help the team with a goal and win the match. Next question, Franco, then Javier, then Jose. Gene, felicitaciones por el gol. ¿Qué sentiste o qué viste en la jugada? ¿Sabías cuando ya le diste de tres dedos que entraba? ¿Te dio esa sensación? A veces tú sabes cuando pega la pelota, sientes ese feeling de va a entrar esa. ¿Sentiste eso? ¿Qué pasó por la cabeza para darle de tres dedos? Un golazo. Gracias. Muchas gracias. Sí, cuando pateé yo ya miré la pelota que estaba muy, muy buena y ya sabía que era ese gol. Pero yo ya tenía pateado una que Gonzalo me dio de tiro de canto, pero no salió bien, tenía mucha gente adentro. Entonces la primera cosa que cuando yo controlé la pelota, ella se quedó un poquito arriba y yo ya tengo la facilidad, yo me gusta patear de fuera del área, entonces yo pateé y gracias que puede ser un buen gol. Next question, Javier, then Jose, then Ian. Bien, felicidades por ese golazo. Qué clase de golazo. Primero, va a ser inolvidable. Veo que tú atacas y pateas muy bien al arco. Te sientas atrás con Gregory. ¿Estás más cómodo quedándote y dejando que Gregory suba o te sientes mejor tú siendo la persona que sube y que Gregory quede un poco atrás defendiendo? ¿Cómo te sientes más cómodo tú en pareja con Gregory? Para mí, creo que los dos para mí es bueno, pero Phil le gusta que yo me quedo más, que Gregory se va un poco. Entonces, esta es la cosa que teníamos para este juego, que yo me quedaba como un 6 y Gregory tiene la libertad de salir más. Y para mí también es cómodo porque tenemos buen toque, entonces salimos bien con la pelota detrás. Y ahí le damos a Gregor, le damos a Pozuelo y los delanteros. Entonces, eso es bueno, me siento cómodo así. Tengo menos chance de patear porque me quedo un poco más atrás. Pero este juego era diferente porque nosotros teníamos 3 atrás, entonces me da un poco más de libertad. Entonces, así yo me siento cómodo y, como siempre digo, lo más importante es que yo pueda ayudar al equipo. Entonces, cualquier posición para mí está bueno. Próxima pregunta, José. Daniel. Gracias, Rafa. Jen, quiero preguntarte un poco sobre lo mucho que se sufrió al final, ¿no? Parece que no se debió sufrir tanto por las oportunidades que ustedes generaron. ¿Cómo toman eso al interior del grupo? ¿Es sostenible fallar tantas oportunidades para un equipo que quiere clasificar a los playoffs? Creo que no, creo que nosotros queremos hacer gol, queremos no sufrir tanto, pero esto es fútbol, le pasa y creo que nosotros tenemos la confianza de que no podemos, si queremos llegar tenemos que hacer más gol para no sufrir tanto en lo final como hicimos. Y entonces ahora ya pasó, ahora tenemos que hablar para que no acontezca otra vez, para que nosotros podamos hacer
otro gol más con las oportunidades que tenemos y poder controlar el juego para que lo final no se quede así muy difícil para nosotros. Last question, Ian. Felicidades, John. You off of what you were talking about with Javier there, you've almost had to play more of a traditional number six at times this year. Finally now connecting with Gregory, playing off of each other, playing with the back three that you were talking about. When do you feel that you get the opportunity to go forward like you did tonight? And how good does that feel to be able to do it? Lo que hablabas con Javier antes de has podido jugar como un seis más tradicional, pero hoy, ¿cuándo sentiste esa oportunidad de poder quizás ir hacia adelante un poco más? ¿Y cómo te sentiste el poder hacer eso? Sí, con tres center back, para mí es mejor porque le da una confianza más. Yo tenía la conciencia que tenía que me quedar un poco porque ellos jugaban mucho adentro. Entonces, como juego pasado, tomamos mucho gol, entonces teníamos que centrar más para no tomar la pelota adentro, para no tomar contragolpe. Entonces, yo me quedaba un poquito más, pero este juego con tres atrás me daba más la confianza de salir un poco, como cuando Taylor tenía la pelota o DeAndre. Entonces, yo me quedaba un poquito atrás para pegar la pelota que peinaba y volvía, para quitar los contragolpes. Entonces, fue así que yo hice el gol, porque la pelota de tirada centro y volvió para atrás y yo estaba ahí bien posicionado para los contragolpes, entonces pude hacer un buen gol. Yeah, with three center backs, for me it's better because it gives me the confidence to be able to move forward a little bit more. I knew that I had to stay back looking at the last game, the way we were positioned on the field. But in this game with three at the back, it gives you the freedom to maybe attack a little bit more. It helps me when you have DeAndre or Taylor crossing the ball. And you also have to be positioned in a right location to make sure we stop the counterattack. And that's how the goal came. I was there in the position to stop a potential counterattack, and the ball was clear. It got to me, and I was able to score the goal. Thank you, Mota. Thank you, everyone. Have a great night. See you in Montreal. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Buenas noches.